plasma mitocondrial o la que tienen ellos como portadores, y con base en eso definir si existe o no la pertinencia para hacer el tratamiento médico. He estado leyendo, doctor, acerca de las enfermedades y encontré que era debilidad muscular, ceguera, una falla cardíaca. Pero en aras de dejar esto claro, le pregunto, ¿el SIDA, que sabemos y muchos pues que hemos leído sobre el tema, existe una manera para que el bebé que viene de una madre que tiene SIDA no resulte contagiado al momento del parto, pero en una mamá con SIDA o un padre con SIDA, esto podría funcionar? Lamentablemente son mecanismos diferentes. Okay. El SIDA es transmitido por un virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Afortunadamente hoy en día tenemos muchas herramientas terapéuticas para evitar que un bebé, incluso con padres que tengan VIH, nazca con la infección. Se hacen tratamientos durante el embarazo y al momento del parto o de la cesárea, que hacen que en un altísimo porcentaje, les diría más del 96-98%, van a ser niños sanos a pesar de tener padres infectados de VIH. Obviamente si ellos se controlan desde el principio del embarazo y se puede regular la enfermedad, pero es un tipo de transmisión distinta porque el material genético es algo que no se puede modificar, es como el código de barras que tiene cada persona, y una madre le va a transmitir ese código de barras a su hijo y no hay forma de evitarlo, y un padre de la misma manera. El virus lo podemos inhibir o lo podemos controlar durante el embarazo para evitar que afecte el bebé. Entonces son situaciones diferentes. Doctor, usted trabaja con el Instituto de Fertilidad Humana, INSER. Sí, así es. ¿Y qué es lo que desarrollan ahí en ese instituto? Nosotros somos un centro de reproducción asistida de alta complejidad. En este momento somos uno de los centros de fertilidad más grandes que hay en Colombia. Hacemos tratamientos de fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, hacemos procedimientos de diagnóstico genético, que aprovecharía para contarles que roza mucho también con el tema que estamos hablando. Sí. Por ejemplo, si tenemos una pareja o una madre que tiene hemofilia, por ejemplo, que la hemofilia se va a transmitir directamente a los varones, hijos de esa mujer, hay métodos donde nosotros podemos analizar los embriones y dar la oportunidad a esa pareja de decidir si quieren tener embriones libres de hemofilia o no. Esas son cosas que podemos hacer hoy en día y insisto, como les comenté hace un momento, todo va encaminado a dar una mejor calidad de vida y una seguridad en cuanto a evitar enfermedades desastrosas de los embriones o de la herencia o la progenie de estas parejas. Yo no estoy de acuerdo con la selección o la mejora genética de las personas, es decir, sí. No estoy de acuerdo con decir, bueno, yo quiero tener un hijo que tenga esta estatura o este peso o que tenga ojos verdes, azules. Creo que eso ya pasa los límites de lo que estamos haciendo, pero sí podemos evitar generar enfermedades que podrían ser desastrosas tanto para el embrión que nace como para su familia. Sí. Y será hacemos muchas cosas de este tipo en este momento. Claro, doctor, es que hemos conocido, y yo personalmente, personas que han sido diagnosticadas con esterilidad, son estériles, y entonces al final solamente les queda la esperanza de la fe y que ocurra un milagro, y hemos visto milagros, pero si hay gente aquí en los Estados Unidos que nos está escuchando y que lo oyen a usted hablar de todas estas posibilidades de mejorar la salud, de trabajar, la gente llega de otras partes del mundo, les conocen a ustedes, ¿ustedes se encargan de ayudar a estas personas a encontrar o al menos una posibilidad? Sí, afortunadamente sí, yo diría basado en tres cosas importantes. Número uno, que la tecnología que utilizamos nosotros en Colombia, particularmente en INSER, está a la par de lo que se hace en todo el mundo. Incluso nosotros podríamos hacer trasplante mitocondrial, es uh-huh. algo que está al alcance de nuestra tecnología. Segundo, porque, bueno, siendo un país que no tiene unos costos tan elevados como países de primer mundo, los tratamientos resultan mucho más económicos que si se hacen en otro lado. Y tercero, bueno, afortunadamente que la imagen de Colombia ante el mundo ha mejorado muchísimo, la seguridad, la tranquilidad para los turistas y para los viajeros es mucho mayor, y yo creo que esas tres cosas han hecho que tengamos un volumen bastante alto de pacientes extranjeros en este momento. Yo, doctor, tengo casos muy cercanos de personas, de mamás, de mujeres que quieren ser mamá, que no tienen pareja y que
acuden a este tipo de técnicas. ¿Qué necesita una mujer que quiera ser mamá para poder lograr quedar embarazada como ustedes, con los métodos que ustedes ofrecen? ¿Ustedes hacen algún estudio? ¿Le piden a las personas que estén en matrimonio o algo así? Mira, yo creo que nosotros tenemos que estar, bueno, digamos que a la par de la evolución del mundo y de la evolución de la sociedad. Hoy en día hay muchísimas madres solteras, no por tratamientos de fertilidad, sino en la vida en general. Y por eso acuden a nosotros también muchas madres o muchas mujeres que quieren tener su hijo y no tienen una pareja. Nosotros hacemos un estudio inicial desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para confirmar que estas personas sean sanas desde el punto de vista mental, que sean conscientes del reto que están asumiendo, que no tengan ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, y adicionalmente hacemos unas pruebas físicas y de su aparato reproductor para confirmar que esté apta para tener un hijo. Eso es lo que hacemos. Obviamente las mujeres tienen una posibilidad de embarazo acorde a su edad, y la posibilidad es mucho mejor cuando son menores de 35 años. Por eso la sugerencia nuestra es, bueno, ojalá que una mujer buscara su primer embarazo antes de los 35 años. Pero es más o menos el proceso que hacemos en casos de deseo de embarazo de una madre soltera. Doctor, ¿y cómo pueden encontrar su clínica o este instituto en el cual usted y sus colegas están trabajando? ¿Cómo pueden conocer más de ustedes? Bueno, nosotros en Colombia tenemos tres sedes, una sede en la ciudad de Bogotá, otra sede en la ciudad de Medellín y otra sede en la ciudad de Pereira. Tenemos un sitio web común para nuestras tres sedes, que es www.inser.com.co, y ahí nos pueden contactar. Hay una línea directa para contactar con cualquiera de los especialistas, tienen un panel de preguntas frecuentes, o pueden comunicarse con las líneas telefónicas que están en el mismo sitio web. En Bogotá, por ejemplo, nuestro PBX es 619-0010. Nos pueden llamar directamente o escribir a mi correo electrónico o a través de la web, y así es la forma de atenderlos. Doctor, ha sido usted muy amable y además con sus conocimientos para explicarnos, porque como decía Rui, cuando vemos la noticia de este panel en Londres que aprueba este procedimiento, lo primero que uno piensa es, no, una clonación, y lo que va a salir de allí de pronto, no sé, va a ser algo siniestro, pero después nos damos cuenta que es procedimientos para encontrar más salud y no crear seres de alguna u otra manera. Exactamente, estamos de acuerdo, no crear personas con enfermedades desastrosas o evitar el nacimiento de personas que van a sufrir demasiado. Muy amable, doctor, un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros aquí en Miami Despierta. A ustedes por la invitación, gracias.